Ya, ahora sí estamos instalados acá en nuestro Polar en Parlamento, en esta jornada que corresponde a este día de viernes. Estamos en viernes 19 de diciembre de este año 2014. Va quedando cada día menos. ¿Cómo está Carolina? Gusto saludarla. Muy Bienvenida, buenos Carolina Goic, días. nuestra Qué senadora. gusto estar compartiendo aquí en el estudio, en Así vivo y en directo, es, ¿no es hace rato que cierto? no No estamos juntos. solamente por línea directa, y un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan, No, a tus hacía rato que no nos... seguidoras y Rato seguidores. que no nos veíamos, doña Carolina. La vez anterior parece que estaba Jaime acá en la mañana, no sé, no recuerdo bien. Exactamente, no habíamos coincidido Sí, nosotros. No es no. que yo no haya venido. No, no, sí, ha venido. Lo que pasa es que yo en noviembre, para no olvidarme, tuve dos intervenciones en el mes. Llegué a quirófano dos veces en el mes. Hay que cuidarse, Entonces, hay que no, no, sí, cosas cuidarse. menores y no eran cosas del otro mundo, pero igual hay que pagar después. Ya está, echemos lo nuestro. Inmediatamente ingresemos a materias que, bueno, esto es como una especie de balance. Uno llega a esta etapa del año en lo personal, en lo laboral y ustedes en el trabajo legislativo, Carolina. ¿Y cómo lo puede evaluar? Usted ya venía con un remanente de trabajo, sabe lo que está en el Parlamento, primero en la Cámara de Diputados, pero este cambio que se produce en el Senado, primero, ¿cómo se toma? ¿Es diferente? Claro, el trabajo del senador es diferente al diputado. El diputado es más fiscalizador y el Senado resuelve muchas cosas, ¿no? También. Efectivamente, lo primero que yo te diría es que es un año que ha pasado volando. Impresionante lo rápido y lo intenso que también han sido estos meses, Claro, en que claro. hemos estado con una agenda de trabajo bien intensa y además con muchos productos, Ha viajado con harto, resultados. Carolina. Estuvo últimamente en Panamá. Sí, pero Panamá nomás. No, pero después estuvo con donde la viajo presi. harto, Estuvo la pre. donde Sí. viajo harto es entre Santiago y Punta Sí, Arenas, seguro. casi toda la Pero estuvo con la semana. presidenta en Estados Unidos, su Claro, sí, oportunidad, ¿no tuve es cierto? ahí sí. La verdad es que este año, claro, acompañaba a la presidenta y eso fue al Consejo de Naciones Unidas y a la reunión de Naciones Unidas que se dio en Nueva York, que es un orgullo poder acompañarla y ver cómo se desenvuelve ella y el cariño y sobre todo el respeto que tiene como figura a nivel internacional y también el respeto a nuestro país y la consideración que hay a nivel internacional. Y hace poquito me tocó en los 50 años del Parlamento Latinoamericano, que nosotros tenemos el símil del Parlamento acá, nos juntamos con los parlamentarios de 23 países, que tenemos Ya. además realidades similares, ¿no es cierto?, los Sí. latinoamericanos, y se trabaja igual que en el Parlamento acá, en comisión, en torno a proyectos. Por mucho tiempo en la Cámara de Diputados yo fui representante ahí en la Comisión de Pueblos Indígenas, y de hecho pudimos hacer incluso una sesión acá y en Puerto Williams en los temas de educación intercultural indígena. ¿Cómo no? Y ahí, bueno, eran los 50 años, así que la presidenta del Senado, Isabel Allende, no pudo asistir y me pidió que yo pudiera ir en su representación. Además, tratamos la temática de género y en eso hay toda una experiencia que como país nosotros entregamos y feliz de ir a plantearla. Es un tema ¿Cómo que no? me gusta harto, así ¿Cómo que no? Me parece. eso en lo que uno podría decir diplomacia, más bien parlamentaria, pero el trabajo ha estado concentrado acá y cuando uno ve, como tú bien decías, el Sí. balance o el saldo, Sí, ¿cómo no? ha sido bien productivo. Yo estoy muy contenta en eso. El Senado, tú me preguntabas, ¿tiene diferencia? Hay similitudes, porque hemos podido avanzar con proyectos que yo había presentado en la Cámara de Diputados, que tenían de alguna manera cierto avance, pero lo hemos podido concretar, llevar a ley, que es lo que uno aspira cuando Sí, presenta un proyecto. claro. Y en eso son siete iniciativas, seis de las cuales tienen que ver con Este temas año. laborales de este año, que se Ya. transformaron en ley. Sí, también una vez. Cuando uno revisa durante los 8 años como diputada y sumado a esto son 25, uno dice, entonces en términos de número es significativo. Entre ellas están una que va a entrar en vigencia ahora en enero, que es la que regula la jornada para las trabajadoras de casa particular, que va a igualar su jornada de trabajo a la del resto de los trabajadores, las 45 horas, más 15 horas que se van a tener que pagar ahora como extraordinarias. Y además lo que se hace ahí es establecer una serie de requisitos en términos de escrituración de los contratos, que estos se registren en la Inspección del Trabajo. Lo que conversábamos ayer con la ministra Javiera Blanco se va a hacer a través de un sistema informático para que así exista claridad de cuáles son las funciones que cumple una trabajadora de casa particular, el lugar donde las cumple y favorecer la fiscalización, el cumplimiento más bien de la normativa. Carolina, perdón que te interrumpa. Mira, yo recuerdo ese trabajo de mientras usted prepara su tecito. Con confianza, con tranquilidad. Yo le hago el prólogo de la consulta. Mira, yo recuerdo ese trabajo que usted comenzó a realizar
con las trabajadoras de casas particulares hace ya su par de años. Primero, yo me acuerdo que se trabajó este sueldo, de cómo nivelar este sueldo, porque siempre se Exactamente. discutía, oye, el sueldo mínimo en Chile son 220 y tantos mil pesos, ¿no es cierto? En ese tiempo era 190 y tantos. Entonces no puede ser que una trabajadora que trabaja igual, horario, todo esto, gane menos. Es Claro, decir, si ella este sueldo tenía. mínimo era aquel, ¿cómo va a tener menos trabajando la misma hora? Y ni hablar de las empleadas que están puertas adentro en las casas particulares, ¿no es Exactamente. cierto? Eso fue uno. Y Y de además ahí, teniendo la misma dignidad de cualquier trabajador, ellas tenían el exactamente. Y ahí, 75% del y salario yo mínimo. recuerdo, fíjate, que comenzó una suerte primero de ir aumentando en forma escalonada. ¿Te acuerdas que hay como una En calendarización?3 años, Exacto. sí. Ya, eso fue una parte. Y lo otro es tú que te que ibas citando. Bueno, Es después decir, fueron poco los a... feriados para las trabajadoras de casa particular puertas adentro, que Sí, acuérdate claro. que no se les reconocían los feriados, la segunda ley que sacamos en su momento en la Cámara de Diputados. Claro. Y lo que nos quedaba en tramitación era esto que tiene que ver con la regulación de la Pero jornada. ahí se completa este largo calendarización, esta larga la calendarización que había respecto a cómo poder regular, establecer, digamos, una vigencia a futuro de lo que tiene que ganar y establecer tratamiento especial para ella, digamos, no especial, es lo que debe ser, ¿no? Exactamente, porque tú dices hoy día una trabajadora de casa particular puede ser que tenga una jornada de 72 horas semanales. Y ahora en el aspecto de control, ¿cómo fiscaliza? ¿Llega la inspección de trabajo? ¿Puede ingresar a una casa No, particular? no, ahí es un espacio privado, entonces Sí. la inspección en eso no puede, sin la autorización del dueño, ingresar al domicilio. Entonces, eso fue motivo de debate, porque decimos nosotros hacemos una buena ley, pero queremos que se cumpla y que estén los instrumentos para fiscalizar su cumplimiento. Entonces, lo que se hizo y que es lo que empieza a regir ahora en enero, el domingo ahí va a haber un lanzamiento, una campaña informativa al respecto, es el que tú tienes que, el contrato tiene que ir a registro. O sea, tiene que ser enviado a la Dirección del Trabajo. ¿Cómo no? Eso permite al menos fiscalizar algunas cosas que modificamos en la ley, que tiene que estar establecido el lugar de trabajo y cuáles son las funciones. Porque muchas veces pasa que se enferma, no sé, pues la cuñada, la hermana, la mamá, y le dice, ay, pero puede ir a la otra casa. Y eso empieza a ser no solo una cosa excepcional, sino que Sí. una cosa regular y que no se reconoce como una remuneración adicional, que es lo Sí. lógico. Así que eso se establece ahí. Y el cambio de la jornada va a empezar a regir el 21 de noviembre del próximo año, del 2015, que es además el Día de la Trabajadora de Casa Particular, por eso lo dejamos consignado ahí. Y para aquellas que se desempeñan puertas adentro, va a haber derecho a un día más de descanso a la semana. Ellas hoy día tienen un solo día a la semana. En cambio, Cualquier día que tengan de acuerdo con la empleadora. claro, y cualquier día que además se puede partir en una mañana o una tarde. Y ahora lo que se va a quedar establecido es que tienen sí o sí el domingo de descanso y el sábado, pero el sábado se puede conversar, ¿no es cierto?, e intercambiar por otro día de la semana, ¿Cómo no? que ¿Cómo también no? eso empieza a regir a partir de noviembre del próximo año. Yo creo que va a ser más que bien recibido. Usted me imagino que Yo ahí creo informando que a las dirigentes. de justicia, reconocer ahí a las dirigentes nacionales que han hecho un trabajo maravilloso, ahí de tres organizaciones son las principales que han trabajado unidas y hoy día vemos los resultados de eso y un trabajo largo con un grupo de parlamentarios que hemos estado con ellas, como tú lo recordabas muy Sí, bien desde el claro. principio. Bueno, y también avanzamos con las manipuladoras de alimentos, que es otro grupo de mujeres que también hemos ido, como tú decías, dando pasito. Sí, ¿Te acuerdas pues. que a ellas no las contrataban en enero y febrero, las despedían en Sí. diciembre y las volvían a contratar en marzo? Si es que, Sí. en circunstancias de que ya son las que entregan los alimentos en las escuelas, ¿no es cierto? Y la empresa tenía garantizado 3 años la licitación. Entonces ahí finalmente aprobamos una ley que establece la continuidad de sus contratos y el reconocimiento de la antigüedad, ¿no es cierto? Dificulta el despido, porque si allá las despiden en octubre y tenían 6 meses trabajando, les tienen que pagar sus Claro. remuneraciones hasta febrero. Ya. En el fondo, para evitar esta práctica de que hacia fin de año las despedíamos para no tener que Sí. garantizar enero y febrero. Pero además en esa ley establecimos algo que beneficia a todos los trabajadores, que es cuando se hacen licitaciones con fondos públicos, tiene que considerarse en la evaluación de la oferta también la oferta laboral. Entonces ya no solo compiten las empresas por los aspectos técnicos, Sí, ¿no es claro. cierto? En este caso las calorías, no sé, los Sí, tipos de sí, sí. alimentos o en otro proyecto será con las especificaciones técnicas, sino también compiten en términos de quién le entrega mejores remuneraciones a los Claro, trabajadores, claro. mejores aguinaldos, bonificaciones, eso también empieza a pesar. Ya, muy bien, perfecto.
Vamos a hacer un alto comercial, vamos a seguir conversando con Carolina de todas estas leyes. Incluso, Enumeremos algunas solo antes de sí, a irnos. ver, a ver, a ver. Permiso de 5 días en caso de matrimonio para todos los Sí. valientes que ahora se casan. Sí, Eso cómo está no. garantizado gracias a Ya. una ley que presentamos. La posibilidad de que el papá pueda hacer uso del permiso de alimentación, Sí. este que solo usaba la mamá en caso de hijos menores de 2 años, ahora puede Ya. ser la mamá o el papá, ¿Cómo no? modernizando ahí nuestras relaciones laborales. Bueno, hay uno que no tiene que ver con el tema laboral, que es el Día de la Rayuela. Reconocemos ahí los Sí, rayueleros te lo iba a comentar que aquí hay precisamente que sí, bastantes. puede ser un hecho casi hasta anecdótico, pero ojo, esta es una actividad que se trabaja mucho Claro, yo soy y ahora madrina ya ahí de es un club deporte por acá, nacional. así que deporte nacional, entre otros. ¿Viste? Ya. Vamos a seguir conversando luego. Se viene un año muy agitado el 2015, que a la reforma laboral. Ayer lo vimos en una reunión con la ministra y otros personeros. Estaba la información, lo vimos muy temprano ahí en CNN. Así que de esto y muchas otras materias, tengo apuntada acá porque estuvimos viendo vuestra página. Usted integra comisiones: la Comisión del Trabajo, Salud, de Pesca, la Comisión de Presidenta de la Comisión de Las Zonas zonas Extremas en el extremas que hemos Senado. estado. Usted me habló de antes también de algo que, bueno, por una condición que también usted vive muy cercana, la ley del cáncer, ¿no es Sí, que cierto? hemos estado trabajando. Duro, Tuvimos una duro, duro. excelente reunión el día lunes y yo espero ¿Ve? avanzar ahí en Bueno, de esto y más vamos el a conversar desarrollo entonces acá. los próximos minutos. Los espero un instante y ya volvemos. Son las 8 de la mañana, 56 minutos.